La Haya hace referencia a la ciudad sede que alberga la Corte Internacional de Justicia, principal órgano judicial de las Naciones Unidas. La capital de Holanda es Ámsterdam y la sede de gobierno es la ciudad de La Haya, donde se encuentra la Corte Suprema de Justicia y de todas las embajadas delegadas a esta nación. En el mismo lugar se encuentran los tribunales internacionales, Tribunal Permanente de Arbitraje, Tribunal Permanente de Justicia Internacional, Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia y la Corte Penal Internacional. El Palacio de la Paz, conocida como la sede de Derecho Internacional, cobija en su interior a los tribunales de justicia más importantes del mundo. El palacio fue inaugurado el 28 de agosto de 1913. En 1999 se instaló frente a sus puertas la llama de la paz mundial, que flamea como símbolo de la búsqueda de soluciones a través de la justicia. La Corte Internacional de Justicia de La Haya, en la que Bolivia demandó a Chile, es el órgano principal en materia de justicia de las Naciones Unidas, al punto que sus juicios son vinculantes, finales y sin apelación. Sus idiomas oficiales son el inglés y el francés, por lo que sus audiencias y sentencias son emitidas en estas lenguas. La Corte Internacional de Justicia está compuesta por 15 magistrados elegidos por la Asamblea General y el Consejo de Seguridad de la ONU. Los magistrados son independientes elegidos sin tener en cuenta su nacionalidad de entre personas que gocen de alta consideración moral y que reúnan las condiciones requeridas para el ejercicio de las más altas funciones judiciales en sus respectivos países o que sean jurisconsultos de reconocida competencia en materia de derechos internacionales. Según señala el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, es parte de la Carta de Naciones Unidas. El procedimiento tendrá dos fases, una escrita y otra oral. El escrito comprende la comunicación a la Corte y a las partes de memorias, contramemorias y, si es necesario, réplicas, así como de toda pieza o documento en apoyo de las mismas. El procedimiento oral consiste en la audiencia que la Corte otorgue a testigos, peritos, agentes, consejeros y abogados. El juicio planteado por Bolivia contra Chile se encuentra en esta fase. El presidente dirigirá las visitas de la Corte y en su ausencia el vicepresidente, y si ninguno de ellos pudiera hacerlo, presidirá el más antiguo de los magistrados presentes. Cuando los agentes, consejeros y abogados, conforme a lo proveído por la Corte, haya completado la presentación de su caso, el presidente declarará terminada la visita. Las deliberaciones de la Corte se celebran en privado y permanecerán secretas. Todas las decisiones de la Corte se tomarán por mayoría de votos de los magistrados presentes. En caso de empate, decidirá el voto del presidente. El fallo será definitivo e inapelable. En caso de desacuerdo sobre el sentido o el alcance del fallo, la Corte lo interpretará a solicitud de cualquiera de las partes.